efectivamente hemos saludado desde el Comité Central esta victoria del compatriota latinoamericano Evo Morales, que viene a significar la ratificación del fortalecimiento de la corriente popular democrática revolucionaria que avanza en el continente latinoamericano. Es bien importante esta victoria, es necesario que también en Uruguay se produzca una victoria del Frente Amplio, es necesario también que en Brasil se produzca una victoria del PT, del Partido Comunista do Brasil y del conjunto de fuerzas que acompañan a la presidenta Dilma, porque eso llevaría a que el proceso de unidad y de integración continental y de resistencia frente al imperialismo continúe desarrollándose. Es necesario señalar, y así lo vio también el Comité Central, que las fases que demanda hoy el ejercicio del gobierno en nuestros países nos exige mayor profundización revolucionaria, porque de lo contrario, los procesos con carácter puramente reformista se están agotando y pudieran llevar a que se revierta esa tendencia de acumulación popular, democrática, revolucionario, y de nuevo en el continente latinoamericano puedan empezar a obtener victoria o victorias parciales en los parlamentos, etcétera, los sectores de la derecha proimperialista, y eso debilitaría el proceso de liberación continental que está en desarrollo. Bien, perfecto.